decidí a investigar en el momento pues, que estaba haciendo mi grado, mi trabajo de fin de grado, y vi que era, me encantaba la creación del contenido o de nuevas herramientas y pues, creación de conocimiento al final. Y es verdad que comparando con lo que se hacía en la industria en ese momento, mis oportunidades que eran de práctica que se ofrecían en ese momento, pues no me llamaban tanto la atención. Pregunté a mis profesores, me dijeron, tú puedes seguir creando conocimiento y tal en la investigación. Y para ello pues, hice un máster oficial con el perfil investigador aquí en Córdoba de energía renovable distribuida. Tuve la suerte de que cuando terminé el máster salió una plaza de doctorado en Suecia. Y bueno, me contrataron allí y hasta ahora pues estoy haciendo este doctorado en el cual estoy investigando y estoy muy contenta con lo que estoy haciendo, la verdad. Yo estoy estudiando cómo las fluctuaciones de tensión afectan a las lámparas LED, en concreto las fluctuaciones de tensión producidas por electrodomésticos. En el grado y en el máster yo sentía que, bueno, yo recibía mucha información, entonces hay cosas que ya se saben y tú pues la aprendes, ¿no? Y te pueden decir, esto está bien, esto está mal. Y tú pues simplemente asimilas un montón de conocimiento. Y después en el doctorado lo que te enseñan es cómo ese conocimiento pues usarlo para crear nuevo conocimiento a partir de ahí. Fue poquito a poco, ¿no? Al principio pues me necesitaba más ayuda y tal, pero ahora ya después de 4 años pues me siento más independiente de poder pues digamos realizar un trabajo y de que se me plantee un problema o vea alguna falta de conocimiento en algún lado y poder yo desarrollar mi propia metodología, mi propia forma de actuar para llegar a una solución. El proceso de investigación pues, tiene como varias etapas. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quiero conseguir? Para en un determinado periodo que tengo, ¿no? Que normalmente te ponen porque es un proyecto, entonces tiene un límite de tiempo. Pues cómo desarrollarlo, qué es lo que tengo a mi alcance para llevarlo a cabo. Hay otros días que, bueno, una vez que ya tengo esto hecho este planning, ¿no? Pues llego a la conclusión de, oye, necesito datos. Entonces, si no tengo datos ya, pues necesito hacer mediciones. Y bueno, una vez que tenemos los datos, pues hay que procesar esa información, hay que analizarla. Una vez que ves los resultados, sacas conclusiones y de esas conclusiones pues transmitirlas escribiendo artículos científicos, artículos también para congresos, tanto nacionales como internacionales. A compañeros del máster que están contemplando la opción de hacer un doctorado, pues les diría que se animasen, porque a mí me ha resultado muy gratificante todo este trabajo, me he rodeado de personas que me ha apoyado siempre mucho, me siento muy arrupada en este tipo de trabajo y bueno, y sin dudarlo, pues yo voy a seguir con el trabajo de investigación después de mi doctorado.